Bienvenidos al último capítulo, que es el acabado final. El acabado final implica el término de la obra en sí y después de haber hecho todo el ejercicio del pictórico, tenemos que terminar la obra y normalmente para recubrirla y, y protegerla aplicamos un barniz y eso implicará un cambio en el color de la obra, pero al mismo tiempo nos favorecerá porque nos iluminará ciertos colores y protegerá la obra. Bienvenidos. Los barnices son parte fundamental al momento de terminar una obra. Son el elemento que va a proteger nuestra obra una vez terminada y completamente seca. Algunos de estos barnices son los barnices de ratoque, como lo que estamos observando. Vienen en distintas presentaciones, generalmente brillantes, mate o satinado. Cada artista, cada pintor podrá escoger el que requiera para su término de trabajo. De esta manera proteger y unificar los pigmentos del óleo. Otro elemento son las brochas o pinceles para aplicar el barniz, dependiendo del tamaño de la obra. Normalmente utilizo una brocha del número 2 para poder aplicar el barniz. Demora un poco, pero da buenos resultados. Al momento de aplicar el barniz debemos considerar que la pintura que hemos realizado esté completamente seca, hayan pasado unos días ya de eso y esté libre totalmente de polvo. Vamos a depositar nuestra pintura en una superficie plana, recostada, para poder aplicar el barniz. Generalmente los barnices se pueden aplicar de distintas maneras, pero normalmente lo aplico con brocha. ¿Por qué es importante aplicar los barnices correctamente? Bueno, primero tenemos que observar nuestra obra detenidamente y darnos cuenta de que al pintar con óleo, ciertos pigmentos producen zonas opacas y otros pigmentos producen zonas brillantes. Entonces, al momento de observar y terminar nuestro trabajo, vamos a darnos cuenta que algunas zonas quedaron disparejas en cuanto al brillo, se refiere, de la obra. Y el barniz viene a... Mejorar este aspecto al darle un único acabado de término de la obra brillante, mate o satinado. Eso va a depender exclusivamente de cada pintor y de cada artista. Es algo muy eh, personal. Tampoco es una obligación barnizar. Cada artista puede expresar su trabajo como requiera o como quiera. Por lo tanto, es una opción. El poder barnizar una obra. Aquí podemos observar que hay algunas zonas que están claramente opacas y otras están brillantes. Eso es exclusivamente debido al pigmento que se usan en los óleos. Eso siempre va a pasar, siempre va a suceder, y a algunos artistas les gusta de esa manera que quede, y a otros personalmente preferimos que quede una, un acabado uniforme al final de la obra. Al aplicar nuestro barniz vamos a considerar lo siguiente. Como dije, tiene que estar completamente seca. Depositada en forma horizontal sobre una superficie firme y plana. Tenemos nuestro barniz de retoque, que es el barniz que vamos a utilizar para este trabajo, y una brocha del número 2. La idea en este punto es vertir el barniz sobre la obra directamente y esparcir por todo el contorno o el perímetro de la obra este barniz de la siguiente manera de esta manera estamos depositando el barniz sobre la obra y ahora nuestro objetivo principal va a ser simplemente esparcirlo por todo el contorno, por todo el perímetro o todo el área de nuestra obra, sin importar la dirección de la brocha en este caso o el pincel. Simplemente cubrir la obra con barniz por todos los lugares, que no quede ningún espacio sin barnizar, ese es nuestro objetivo. Observamos con detención, revisamos con cuidado, que todos los lugares donde aplicamos el barniz estén bien aplicados. Que no queden burbujas, que no queden cerdas del mismo pincel o de la brocha, todo eso lo eliminamos. Y nos preocupamos de que esté bien esparcido. Ahora retomaremos nuestro trabajo aplicando el barniz, pero con una dirección. Primero lo haremos en forma horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Luego, una vez Hecho este ejercicio, lo volveremos a aplicar en forma vertical de arriba hacia abajo y viceversa. En este punto, nosotros vamos a tratar de aplicar el barniz en forma muy uniforme. Por eso, el ejercicio de vertical y horizontal de esparcir el barniz para que la obra vaya teniendo un aspecto totalmente liso, parejo, que no queden zonas marcadas. Ese es nuestro objetivo, por eso que el barniz debe aplicarse en forma tranquilamente, la mano tiene que ir esparciendo el barniz, no es algún proceso rápido, no es un proceso apurado, nos preocupamos de que no queden zonas sin barnizar, ese es nuestro objetivo en este punto. Recordemos que va a dar el acabado final de la obra, por lo tanto el aspecto que va a tener nuestro acabado final va a depender mucho de cómo se aplicó el barniz. Como recomendación, creo que basta una sola capa, una sola mano de barniz para que la obra tenga el aspecto que nosotros necesitamos. Y otra recomendación importante es aplicarlo un día de mañana, preferentemente que en la tarde o la noche, porque el barniz tiende a, con la humedad de la tarde o de la noche, el barniz tiende a cuartearse, pierde ese brillo, pierde esa fluidez al aplicarse. Entonces, por eso que el horario es importante tomarlo en cuenta y dejar secar 24 horas mínimo antes de volver a levantar la obra. Las últimas recomendaciones serían limpiar nuestro utensilio, en este caso la brocha. Limpiarla bien para posteriormente volverla a ocupar en algún otro trabajo. Para eso recomiendo agua tibia con jabón, limpiarla con trementina y con eso es suficiente. Y como se puede apreciar, tenemos una obra terminada, finalizada, barnizada, protegida, por exhibirla. Nuestra obra de arte rupestre ha concluido. Quisiera agradecer a todos ustedes por haber visto este curso y espero que en el futuro podamos eh, ir subiendo nuevo material distinto, eh, siempre con respecto a la pintura, al arte. Y bueno, muchas gracias por haber visitado este sitio y felicidades. Ah.